La Universidad Autónoma de Aguascalientes, a través de la Dirección General de Difusión y Vinculación y el Departamento Editorial, da a todos ustedes la bienvenida a la vigésimo edición de la Feria del Libro Universitaria, por segunda ocasión en formato digital. En esta edición, la invitada especial es el Colegio de San Luis. Durante los días 8, 9 y 10 de septiembre, este evento se está transmitiendo a través de nuestra página en Facebook Editorial UAA. Agradecemos la presencia de nuestros invitados el día de hoy para presentar el libro El Fandango, Periódico Político y Demócrata 1887-1896. Índices. La autora es Alicia Yacinti Comte, quien nos acompaña junto con Yolanda Ramírez Carballo y Luciano Ramírez Hurtado. A todos ustedes, bienvenidos. Me voy a permitir leer una breve semblanza de los comentaristas y la autora. Yolanda Ramírez Carballo. Maestra en Literatura Mexicana y Licenciada en Investigación Educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Profesora de Educación Primaria y Secundaria por la, por la Escuela Normal del Estado y Normal Superior de Aguascalientes. Tiene especialidades en Alta Dirección por el IPADE de la Universidad Panamericana, así como Formación de Educadores de Adultos por la Universidad Pedagógica Nacional Ajusco. Se ha desempeñado como docente en los niveles de educación básica, media y superior, además de varios cargos en la SEP federal y estatal. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Letras del Centro de las Artes y la Cultura, así como miembro titular del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Ha colaborado como autora en diversas publicaciones de literatura regional y sobre la recuperación de experiencias de éxito en la enseñanza de lengua indígena en las escuelas multigrado de la Dirección General de Educación Indígena y sobre procesos de alfabet alfabetización de adultos. Bienvenida, maestra. Luciano Ramírez Hurtado, doctor en Historia del Arte por la UNAM. Es profesor investigador en el Departamento de Historia de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Su principal línea de investigación es la Historia del Arte. Historia de la prensa e historia política de Aguascalientes y México en los siglos XIX y XX. Es autor de siete libros completos, así como coordinador de otros cuatro. Ha publicado capítulos de libros y trabajos de investigación histórica. Es miembro corresponsal nacional en el estado de Aguascalientes, de la Academia Mexicana de Historia, que es correspondiente de la Real de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigaciones Nivel 2. Bienvenido, doctor. Alicia de Jesús Yacinti Conte. Maestra en literatura mexicana y licenciada en letras hispánicas por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Es profesora normalista y educadora. Profesora investigadora en la UA desde 1978 a 2013, adscrita al bachillerato y la licenciatura en letras. Es miembro de la Asociación Internacional de Hispanistas, en la que fue ponente en el Congreso de París así como miembro de la Corresponsalía de Cultura de Aguascalientes, de la que fue presidente de 2004 a 2006. Ha publicado tres libros, participado en dos en coautoría y una como compiladora, además de diversos artículos en revistas. Obtuvo el primer lugar en el concurso de ensayo Juan Rulfo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, el Premio Aguascalientes al Desarrollo de las Humanidades en 2010 y el Premio Hidrocálida Distinguida por el Honorable Ayuntamiento de Aguascalientes en 2015. En la actualidad está retirada y se dedica a la escritura. Bienvenida, maestra. Antes de ceder el uso de la voz, me gustaría invitarlos a que sigan nuestras páginas para que no se pierdan ningún evento. En Facebook nos pueden encontrar como editorial UAA. Bienvenidos. Muchas gracias. Eh, agradezco en primer lugar el alto honor que me confiere la maestra Alicia Yacinte Comte autora del libro para presentarlo, y desde luego a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, particularmente al Departamento Editorial, por permitirme hacer uso de la palabra. Presentar un libro siempre es una gran responsabilidad porque supone entusiasmar a los futuros lectores. Eh, hoy vamos a hablar de la publicación de un periódico que se presenta a sí mismo como político y demócrata. Y cuya antigüedad data ya de casi 134 años. Sobre el título El Fandango, nos dice la autora que es un título seductor por su connotación de alegría. Dice también que ha identificado otros significados, es decir, que fandango también significa baile, riña, alboroto, bullicio y jolgorio. En efecto, el periódico nos dará cuenta de varios acontecimientos que podrán clasificarse como bulliciosos y divertidos. Yo diría que la mayoría de ellos son aleccionadores, especialmente para aquellos que, como los que estamos aquí presentes, nos atrae la idea de voltear los ojos hacia el pasado para comprender el presente. Eh, voy a mmm, dirigirme a ustedes a través de dos preguntas. La primera pregunta que me hago es: ¿qué y cuáles son los motivos para escribir un libro como este? ¿Se escribe un libro así? Pienso yo. Primero que nada porque se posee lo que se llama la elegancia del espíritu lector. Es decir, la creencia de que los libros nos hacen libres y que la mayoría de los libros nos alejan de esa falsa idea de que pertenecer a la modernidad o para pertenecer a la modernidad hay que relegar y hasta renegar de la cultura del pasado. Se escribe un libro así también porque se tiene la convicción de que nunca como hoy la especialización científica y la diversificación cultural pueden tendernos una trampa. Querer estar al día respecto a la cultura y a la ciencia en la brevedad de lo que hoy se conoce como un meme dentro de las redes sociales. Es decir, queremos poseer en poco tiempo y sin esfuerzo el extracto de la ciencia y la cultura universal. Y eso, vale decirlo, es totalmente falso. Este libro se escribió bajo la premisa de que para conocer y acrecentar la vida cultural en Aguascalientes, hay que conocer nuestras raíces, atreverse a mirar atrás, dar con el seno de nuestro terruño cultural, interpretar, interpelar a los hombres y mujeres que habitaron esta tierra y que a pesar de los años transcurridos, alzan todavía su voz para decirnos su forma de pensar y de ver el mundo que les tocó vivir. Con un libro como este, Logramos entender en poco tiempo que en poco tiempo no se cultiva nada, y menos la cultura, ni local ni nacional. Cultivarse culturalmente siempre exige siembra, tiempo, abono, paciencia, sedimentación. Proceso que sin duda vivió Alicia Yacinti al escribir este libro. Se escribe un libro así porque se tiene fe en la literatura y en la investigación literaria, porque se quiere abonar y fortalecer la idea de que en Aguascalientes necesitamos reconstruir o construir la historiografía de la literatura local. La autora lo precisa en la presentación. Nos ofrece el texto como un instrumento para los investigadores, allanando el camino de quien esté interesado en la consulta de publicaciones periódicas. La maestra Yacinti nos entrega este libro, en este libro un catálogo de publicaciones que fueron apareciendo en el periódico. Sigue un orden cronológico y alfabético de autores y títulos. Pero en mi opinión, lo que verdaderamente hay que agradecerle a Alicia es el índice de contenidos, no solamente por establecer el orden de géneros literarios y demás datos de interés sino por la brillantez con la que nos desglosa los contenidos del mismo texto literario, lo que brinda certezas al investigador para ir directamente a la publicación literaria que fuera de su interés. Segunda pregunta, ¿cuál es la relevancia de un libro como este en el actual contexto del siglo XXI y en la vida literaria de Aguascalientes? Este libro es importante y tiene relevancia primero por su método. Son pocos los índices de publicaciones periódicas que hay en el país. Más bien, prevalece la idea del hallazgo fortuito en la consulta de un periódico del pasado, el cual ciertamente tiene su encanto. Pero más allá del proyecto personal y profesional que podemos obtener en esas consultas, debe prevalecer en nosotros la idea de analizar y clasificar y por supuesto, de realizar ya sea un breve o un intenso estudio preliminar que contextualice el periódico. De manera que podamos ver cómo sucede en este libro, el panorama histórico-cultural de la época, la biografía del autor, en este caso Jesús F. López, y los géneros literarios que aparecen a lo largo de la extensa vida del periódico. La tarea no es sencilla. Un trabajo como este, o en un trabajo como este, importa tanto el fondo como la forma. Es casi seguro que la maestra Yacinte se inspiró en aquellos versos tan famosos de Machado: Despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Este libro tiene relevancia también en tanto que aporta una fuente de consulta valiosa no sólo porque nos ofrece el catálogo completo de la producción contenida en los distintos volúmenes de la publicación periódica, sino podemos ver también el valor filológico al darnos la oportunidad de valorar, a partir de la lectura de los textos catalogados, los fenómenos estéticos que se fueron generando durante más de 100 años en la vida cultural de Aguascalientes. Este libro nos ilumina sobre la nómina de autores, y sobre la toma de posición de estos frente a las pugnas ideológicas y las influencias de la vida cultural del centro del país con Aguascalientes. Un índice es una publicación periódica, un índice de una publicación periódica, nos decía la doctora Lourdes Franco, es un espejo del proceso evolutivo de los escritores que en ella participan. En sus páginas. Vemos reflejado el acontecer del mundo local, la relación entre las distintas artes y fundamentalmente vemos el impacto de su presencia en el ámbito cultural y social de su tiempo. Veo también en la importancia de este libro, de publicarlo en Aguascalientes, es que permite que hasta lo que hoy permanecía disperso y encerrado en la hemeroteca local del Archivo Histórico de la Ciudad, salga la luz e ilumine a esa literatura viva que se construye cada día en Aguascalientes. Sé bien que los futuros lectores de este texto podrán percibir el espíritu del momento que vivieron aquellos escritores que nos antecedieron. Y estoy cierta que podrán recuperar el pulso de un mundo donde las corrientes estéticas presentan un acontecer. Recuperar ese pulso y ese pasado me parece que es importante. Eh, la propia Alicia Yacinti nos dice en su, una parte de su texto, en los periódicos se manifiesta la problemática del momento, las propuestas y posiciones ideológicas, las costumbres intelectuales y las relaciones de poder o de adquisición de prestigio en el campo de la cultura y de la política. En efecto, el periodismo fue el principal difusor literario durante los siglos XIX y principios del XX y en consecuencia es indispensable fuente de consulta para el rescate literario local, regional y nacional. De manera que, en mi opinión, todo aquel que tenga una actividad intelectual, ya sea investigador, escritor, profesor o estudiante, tiene en este texto que hoy presentamos una fuente hemerográfica inagotable. Voy a finalizar mis comentarios y me voy a tomar una licencia, porque quiero hacer un breve homenaje póstumo a un compañero y amigo estudioso del periodismo del siglo XIX en Aguascalientes. Me refiero a nuestro colega, el doctor Francisco Javier Fernández Martínez, quien en alguna ocasión dijo, cito, el principal difusor literario durante el siglo XIX fue el periodismo. La prensa cumple un papel imprescindible como material fundamental para la comprensión de la historia cultural de un país, de una región o en el plano literario, artístico e ideológico. Fin de la cita. Descansa en paz, querido Paco, y donde quiera que estés te decimos que seguimos y seguiremos buscando lo que fue Aguascalientes en los siglos pasados, para identificar lo que pretendía ser y finalmente lo que es. Muchas gracias. Bien, pues eh, al igual que a la maestra Yolanda, para mí es un enorme gusto presentar el más reciente libro de la maestra Alicia de Jesús Yacinti Comte. Apreciada amiga y ex colega en la UA, a quien conozco desde hace aproximadamente 30 años, la recuerdo con paso apresurado en el departamento de letras o en los pasillos para ir a dar sus clases a los chicos de esa carrera, a las aulas de Ciudad Universitaria. También viene a mi mente su presencia en el edificio central, dictando alguna interesante ponencia con pleno dominio del tema, bien documentado y mejor escrita o en presentación de libros, o en conciertos y eventos culturales, seria pero amable, generosa y siempre con una sonrisa en los labios. En lo personal, me he beneficiado de la consulta de diversos trabajos de su autoría, específicamente de su artículo El Grupo Paralelo, una instancia mediadora en la cultura de Aguascalientes, publicada por la revista Kaleidoscopio en 1999, o bien de los capítulos Esteban Ávila, poeta y político, Antonio Cornejo en la prensa en la segunda mitad del siglo XIX y Jesús F. López, escritor y político, textos que forman parte de Horizontes Literarios en Aguascalientes, escritores de los siglos XIX y XX, publicado en 2015, perdón, en 2005. Todos ellos estupendos y sumamente útiles por sus contenidos, abordaje, tratamiento y buena pluma. A la autora del libro, le interesa la prensa publicada en Aguascalientes en el siglo XIX y le interesa en varios sentidos: como fuente en sí, esto es como objeto de estudio, y como frente para sí, como fuente para sí, es decir, como vehículo donde se publicaron distintos géneros literarios. Y le interesa quienes lo editan o quienes los editan. Por eso ha investigado trayectorias de escritores decimonónicos, principalmente del bando liberal. Pero también le preocupa que los materiales semerográficos que resguardan los archivos no se queden abandonados, olvidados, relegados, a veces inservibles. Con ese preciso pro propósito es que ahora, bajo el sello editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, da a conocer El Fandango, periódico político y demócrata 1887-1896, publicado el año próximo pasado. En efecto, a ella le interesa o le llama la atención que no se le dé la verdadera relevancia a la literatura regional del siglo XIX, que a más de 100 años de distancia sigue dispersa, parcialmente olvidada y no plenamente identificada ni reconocida cuando afirma, y la cito, esta es una labor que nos toca hacer a nosotros, los que amamos la literatura y amamos nuestro Estado. Fin de la cita. A sus índices le preceden una presentación de la autora en que explica a sus lectores los motivos, objetivos y alcances de su texto. Un muy completo estudio preliminar, preliminar en el que da cuenta del panorama histórico-cultural, en el que inserta los periódicos de la época, mucho, muchos de ellos de vida efímera, tanto de la localidad como de otros estados con los cuales dialogó y discutió el fandango, tales como el Correo del Centro. La linterna de Diógenes, el instructor del pueblo y otros. Sigue una semblanza bio-biblio-hemerográfica del editor y dueño, el escritor, dramaturgo, periodista y político calvillense Jesús Fructuoso López, al que califica de cáustico, culto, prolífico, sensible y prosista de calidad, aunque de pluma en ocasiones un tanto cuanto desaliñada con errores sintácticos e irregularidades ortográficas, ubica al autor dentro de la generación de ilustres liberales aguascalentenses, con los cuales tuvo amistad y o cono. No podía faltar la radiografía del fandango, en la que la maestra Alicia de Jesús nos hable de los principales rasgos de la publicación, título, eslogan, formato, contenido, secciones, colaboradores. Eh, tiraje, periodicidad, épocas y números, posible razón de su término. Afirma la autora que este periódico de Jesús Efe López es quizá el mejor de todos porque es publicado en La Serenidad de la Madurez. Al final del estudio introductorio, la autora nos advierte que no existe entre los estudiosos un acuerdo respecto a la clasificación de los géneros literarios. No obstante, ella intenta una categorización. Comenta brevemente los rasgos de, de cada uno de ellos, apoyada en autores como Belém Clark de Lara y otros. Da las razones de su clasificación, explica sus características como experta que es en el área. Se aventura en adjudicar la posible autoría de tal o cual texto y ejemplifica para que le quede claro a los lectores. Alicia de Jesús Yacinti dedica Cuatro quintas partes de su libro, obviamente, para referirse a los distintos índices referencia al contenido de la obra que ella identificó al revisar con sumo cuidado el fandango. Los índices, de suyo interesantes y valiosos, como ya nos dijo la maestra Ramírez Carballo, son instrumentos de consulta para los investigadores. Da la ruta inequívoca, cruza información entre ellos, los divide o agrupa de la siguiente manera por autores, por contenidos, artículos de, de cultura general, que se refieren a otros periódicos. En los géneros literarios eh, ubica el ensayo histórico, el ensayo literario, el ensayo político, el ensayo sociológico, narrativa, piezas dramáticas, poesía, reseña y notas de, y notas de teatro, noticias internacionales, noticias nacionales, noticias locales. De estas últimas, de las noticias locales, se, se derivan cartas a la redacción, defunciones, publicidad. Si revisamos con atención los resúmenes de los contenidos, son muy sugerentes. Hay que abrir la mente, pues nos, hab, nos hablan de situaciones, sucedidos, noticias, personajes. Aparecen de repente Manuel Gómez Portugal, Jesús Díaz de León, Julia del Humo, Alejandro Vázquez del Mercado, Jacobo Jaime. Ignacio Marín, Francisco G. Ornedo, Ignacio Ríos Eibarrola, Rafael Arellano, Miguel Rull, Carlos M. López, Eduardo J. Correa, entre otros. O bien de costumbres, maneras, formas de ser y de pensar, también el mundo de los sentimientos, pasiones y las emociones, a las disputas políticas, a los diálogos o discusiones entre publicaciones periódicas, que nos remiten a una serie de prácticas culturales de un Aguascalientes finisecular de una ciudad y un mundo literario que ya no existe más, pero que podemos reconocer a través de esas ventanas al pasado. En lo personal y dado que soy historiador, me llamaron la atención de los resúmenes o fichas de contenido que hace la maestra Yacinti, que descubre un Jesús F. López a un escritor católico, pero anticlerical, a veces irreverente, que se manifiesta en contra de la superstición y el fanatismo. También se burla de algunas costumbres respecto al rancio abolengo. La urbanidad y las buenas maneras, por ejemplo, cuando habla de sus parientas, las armen gol. Que no teme ir a la cárcel al criticar abiertamente a los políticos y funcionarios, llámese gobernantes, eh, presidentes municipales, jefes políticos, magistrados. Que no hacen bien su chamba. Así como a las empresas extranjeras que explotan a los trabajadores nacionales, los Guggenheim y sus minas en Tepesalá y Asientos. Sugerentes son los temas que aborda en torno a la educación de las mujeres, la prostitución y los abusos de la policía, la, delincu la delincuencia desatada, la laxitud de las leyes y problemas de la impartición de justicia, la necesidad de fundar instituciones de beneficencia que apoyen a los artesanos, que fomenten la industrialización y disminuya la mendicidad. Sus ideas en torno a la pena de muerte, la ley fuga, ejecuciones. Que los presos salgan de noche a pasear son muy sugerentes. Me gusta el estilo corrosivo del editor, plagado de figuras alegóricas y metáforas, o bien el sentido figurado que usa para ejemplificar una situación determinada o bien atacar y hacer escarnio de sus adversarios. No es el que nos convoca un libro que tenga sesudas reflexiones, complicados abordajes teórico-metodológicos, ni nada que se le parezca. Sus bondades están en otro lado. En su carácter práctico y utilitario como herramienta de apoyo para la investigación. Escribe con un lenguaje claro, accesible, fluido y sin rebuscamientos. Se trata de una obra que busca ser útil a los investigadores y está pensado en primer lugar en la gente de literatura y de historia. Dados los contenidos temáticos, creo que no es descartable que pueda servir también a sociólogos, politólogos, a los educadores a gente de artes escénicas, a estudiosos de la prensa, desde luego. Observo en este libro un espíritu de servicio y solidaridad de parte de la autora para con sus alumnos y colegas. Está pensado para ellos. Nos muestra el camino de lo que se puede y se debe hacer respecto a otras publicaciones periódicas que resguarda el archivo histórico del estado de Aguascalientes. Como dice Irene Gallejo en El Infinito en un Junco, la invención de los libros en el mundo antiguo. Toda lectura de un libro es un viaje, pero este que hoy nos convoca, además, tiene una brújula, nos orienta y abre caminos a lo desconocido. Me siento privilegiado por ser de los primeros en leer el libro. Agradezco a la maestra Yacinti Comte y desde luego también a la maestra Marta Esparza, jefa del departamento editorial, la invitación y la confianza para presentarlo y que vengan muchos más de una autora que se encuentra retirada de los compromisos laborales, pero que sigue muy activa, trabajando en lo que más disfruta, leer y escribir. Invito al público a adquirir este libro, revisarlo y sacarle el debido provecho. Estoy seguro que al hacerlo le resultará, como lo fue para Alicia de Jesús Giacinticomte, Comte, un disfrute por demás gozoso. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes. Quiero manifestar inicialmente mi sincero agradecimiento a la, a la dirección de vinculación y especialmente al departamento editorial de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que tuvo a bien convertir este proyecto en un hermoso libro. Me encanta el libro. Gracias a Martita Esparza, jefa del departamento editorial, y a Belina Escobar, que tuvo a su cuidado el, la edición. Gracias también a mis presentadores de lujo, mi querida amiga la maestra Yolanda Ramírez Carballo, a mi admirado doctor Luciano Ramírez Hurtado, quienes sacaron tiempo de sus apretadas agendas para estar aquí. ¿Qué puedo decir después de lo que dijeron ellos? Quizá solo señalar algo acerca de la génesis. Del y el propósito aunque ya por ahí lo han remarcado en varias ocasiones como Luciano este era un proyecto que viene de hace muchos años y cuya conclusión había estado posponiendo por mil y una circunstancias que no vale la pena pero para algo sirvió el encierro de la pandemia mi primer propósito pues fue concluir trabajos que había dejado de lado y el índice del fandango tuvo el primer lugar, pues estaba bastante avanzado, así que lo terminé en el primer mes de encierro, pues solo había algunos pequeños detalles para Durante el semiconfinamiento he hecho otras cosas, pero lo que me trae ocupado en estos días es un libro de viajes. Aunque como dice Luciano, pues ya, como retomando a Irene Vallejo, el libro ya de por sí es un viaje. A ver qué Dios dice respecto a esto y qué tanto empeño le pongo, como dice el rey, a y Pero volvamos al fandango. Esta es una publicación que se encuentra resguardada en el archivo histórico del Estado y a la que tuve acceso gracias a la maestra Adelina Alcalá Gallegos que en paz descanse ella no sé cómo bueno seguía todo lo que quería consiguió fotocopiar todos los ejemplares para que los trabajáramos en partes como una práctica en la maestría de literatura mexicana que estábamos cursando juntas con el maestro Paco que recordó Yola con todo afecto con Yola y con Marta Lilia Sandoval, compañeros de esa primera generación de la... Adelina consiguió copiar todos los ejemplares para que tengamos una pequeñita y se... y al doctor Alberto Vital, que era quien estaba eh... dándonos esa, impartiendo la materia, le gustó. Entonces dije, bueno, pues vamos a, a terminar. Y dije, bueno, en colaboración con la maestra Adelina, la parte que ella hizo, ella me dijo, yo no consorbé nada de lo que yo. De la... Entonces, bueno, dije, voy a empezar desde la parte donde yo me quedé. Y siguiendo el modelo de los investigadores del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, ellos habían hecho un par de índices muy importantes que nosotros conocimos. El renacimiento de Ignacio Manuel Altamirano. Y la ilustración Potosina de José Tomás de Cuellar. Ambos fueron semanarios, ambos fueron de 1869. Y los investigadores de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Filológicas, hicieron los índices. En Aguascalientes yo no sabía de ningún trabajo simil, similar, hasta que por ahí eh, me tocó conocer el índice de alocuciones, artículos, discursos y composiciones del periódico oficial El Republicano, de Juan Manuel Muro Medina. Pero Juan Manuel se limita a listar los títulos y no habla de contenido, que tiene otra organización. Pero bueno, está ahí eso, en principio a lo mejor algún investigador a retomar aquello y hacer también el índice de contenidos para que este índice quede completo. Los índices completos facilitan a los investigadores acercarse al contenido total de esos periódicos, conocer el género de los textos publicados, los nombres, para que si al revisar el índice el investigador encuentra algo de Internet particular, entonces sí recurría a la hemeroteca, a los ejemplares originales. Así los ejemplares originales no están tan, tan manoseados en cierta forma. El fandango tiene cerca de 150 años de vida y, y bueno, el, lo encontramos maltratado, le faltan algunas páginas, hay otras páginas que de plano las corrigieron con, con, con bolígrafo, sí, para apropiarse quizá del discurso o de, o de algo así. Eh, el, los índices, el fandango, el periódico en sí, es una fuente directa de la historia, porque hace un retrato puntual del acontecer de Aguascalientes a fines del siglo XIX. Por ejemplo, encontramos por ahí las primeras manifestaciones de inconformidad de los obreros, críticas a las tiendas de raya, sí, y es, faltaban todavía, pues. 12 años para el inicio de la Revolución Mexicana. Pero estos brotes ya se estaban dando en aguascalientes. Uh -huh. eh, como decían mis compañeros, pues este libro va dirigido a los investigadores consolidados y noveles, ¿sí? tanto de la literatura como de la historia, de las ciencias políticas, de la sociología, del periodismo para que le sirva como un instrumento. Por otro lado, me encanta la cara de mi libro. Tiene una cara hermosa. Vean nomás. Es una copia, una fotocopia un, de uno de los ejemplares de... Y bueno, en esta carita aparece el tema del que nunca se, se desprendió. En todas sus doce grandes épocas, el lema aparecía siempre en la primera plana, en latín y en español. Suaviter in modo, fortiter in re. Suave en el modo, fuerte en el asunto. También en esa primera plana aparecen a lo largo de todas las épocas las condiciones. ¿sí? Eh, y. En otra columna los ofrecimientos, decía Jesús Eve López, local y general, ensayará la literatura en teatros, Sus armas son la censura que inspira la verdad y el raciocinio, el sinapismo que irrita ligeramente la piel y nunca el cáustico que causa ampollas. Uh -huh. um, Inicialmente se pretendió que el periódico fuera semanal, pero solamente lo logró en los primeros meses. Su tamaño es tabloide, ten, tiene cuatro páginas, eh, siempre aparece al inicio un texto a manera de editorial, que me parecieron ensayos de diferentes tipos, lo que yo dice, clasifico como ensayos. Tiene otros tipos de artículos, algún poema, un cuentecillo, a veces pequeña. Obrita de teatro siempre con una intención política uh, punzante. Los destinatarios son, como ya dije, los investigadores de la literatura, la historia, la sociología, las ciencias políticas, así como los estudiantes de estas disciplinas. Sin embargo, a quienes no son investigadores les será muy divertido enterarse del acontecer de Aguascalientes en forma sucinta. Es bastante entretenido enterarse de los sucedidos de la política de la época, de las elecciones y sus chanchullos que ya se usaban, de los espectáculos que se presentaban en la ciudad, de las notas policíacas y de algunas cosas más. Voy a permitirme leer algunos pequeños eh, articulitos o síntesis de, bueno, creo que el más importante sería darnos cuenta un poquito, de lo que yo decía acerca de las inconformidades que empezaron a surgir en Aguascalientes. En el año 3, en el número 28, de agosto de 1896, hay este ensayo que yo clasifiqué como sociológico, puesto que está hablando de la sociedad. Dice, desde el día nefasto en que las fincas de campo establecieron el sistema de poner tiendas de raya, los proletarios, la servidumbre campestre, subió un grado más en su condición de esclava. Las leyes que protegen la libertad del trabajo estipulan que éste se debe retribuir con la moneda que sirva para hacer las transacciones comerciales y cualquiera que sea el salario, hay el deber de pagarlo. Cierto es que cada propietario tiene el derecho de imponer las condiciones bajo las cuales admitan a su servicio a los trabajadores. Pero también lo es que nadie puede estipular contrato que coarte su libertad o que la restrinja. La condición del gañán o trabajador del campo es más abyecta que la del esclavo. De nombre, como una ilusión de óptica, perciben los beneficios de la libertad. Sus cadenas la forman la ignorancia, los, sus grillos son la mansedumbre y la ergástula, la tienda de raya. Estos seres racionales y libres, estos hombres a quien nuestras instituciones constitucionales han elevado al rango de ciudadanos, jamás miran en moneda de plata el fruto de su trabajo. Su jornal es membra, membra, me, perdón, mermado a dos terceras partes o a una mitad por la especulación y el precio subido de las mercancías. Habla también de que este monopolio de las tiendas de raya pues, ha, ha dañado al comercio, que antes en los domingos se veía en la ciudad todos los campesinos que venían a comprar sus cosas, pero que ahora con la tienda de raya ya no. Luego comienza a. Hace, habla de la, varios, síntomas, varios síntomas revolucionarios anunciaron antepasadas órdenes. Y la semana pasada se rebelaron los barreteros contra los directores de las minas al grado que el gerente fue herido con una piedra. Preveemos grandes desórdenes para lo futuro y el gobierno debe procurar impedir que se canse la paciencia de los trabajadores. Sabemos que los pagos a varios de estos trabajadores se retardan y que los directores ignoran el hecho por lo mismo, no lo remedian. De pronto se ha mandado suspender la apertura de la tienda de raya, pero algún día se realizará el proyecto. Después siguen varios artículos que están así en contra de las famosas tiendas de raya. Pero también hay ciertos uh, textitos que denotan un cierto humor. Está por aquí un poemita, que es un chistecito que por ahí encoge, eh, en, eh, hoy escuchamos, pero que aquí lo convierte en un poema. Se llama Parentesco Divino. De caridad hermana era en un hospital, son Sinforosa, y ni añado ni quito, diciendo que era lindo su palmito. Un enfermo del pecho, mirándola de pie junto a su lecho, exclamó, Dios eterno. Y la hermana le dijo, no se aflija, ¿qué quiere usted con Dios? Yo soy su hija, ¿qué, qué quiero? Que me acepte por su yerno. Entre las notas eh, acerca de los fallecimientos hay una acerca de un personaje que fue célebre en Aguascalientes y que nos da, como nos comentaba el doctor Luciano, la certeza de que Jesús Efe López era católico, aunque era anticlerical. Respetaba la religión. En todos los aspectos, inclusive por ahí en agradecimiento a la primera vez que fue diputado, donó una custodia para, para la exposición del Santísimo a su, a su parroquia de Calvillo. Aquí habla de una muerte que fue muy sentida en todo Aguascalientes. Nuestra sociedad está de luto. Uno de esos hombres que fue honra de los claustros y a la vez honra de la humanidad ha dejado de existir llevó en vida el nombre de Fray Antonio Boneta y fue originario de Puebla. Hace muchos años vino a radicarse como prelado de unos cuantos frailes al convento de San Diego de esta ciudad. Conservaba aún restos de un vigor juvenil y algunas excentricidades de carácter lo hacían amable ante sus reverintos y ante la sociedad. Siempre se distinguió por su amor al culto, así como por su amor al trabajo, la horticultura, la cría de animales, la industria de la alfarería y la ladrillera, la cultivaba con buen éxito y no faltaba por eso en dar cumplimiento al sacerdocio. El avance de los años no debilitó jamás su actividad para llenar las obligaciones que él mismo se había impuesto. Sea le leve la tierra y que no se olvide su memoria. El padre Boneta fue el último Dieguino que estuvo en el templo de San Diego antes de que pasara a la orden de los franciscanos, y fue un personaje muy querido y que tuvo mucha influencia en la sociedad de Huascalientes. Hay otras cosas más que me gustaría, pero bueno, hay que leer los índices del fandango y hay que buscar los artículos que nos interesen. Espero que todos lo lean con agrado y que les sea muy útil. Pues eh, yo insistiría en el método, Licha. Me parece que habrías de dar por ahí algunas pláticas, particularmente a los estudiantes de letras, para que sepan cómo se elabora un índice. Y de historia también. ¿Y, y cuál es la finalidad? Sí, bueno, con los de historia no me meto mucho, los de letras me son más cercanos. Ah, bueno. <laughs> sí. uh -huh. Pero a mí me parece que sí valdría la pena este, entender la metodología con la que se hace un trabajo como este. Claro que sí, Yola. yo. yo, yo invitaría al departamento de letras a que te contactara para que se supiera la forma ¿no? en, que, en que se trabajaba. Bueno, sí, una pequeña trata. platiquilla. Sí. sí para es. que trabajen eso, porque hay que rescatar todavía muchas cosas. Muchísimo. Y me decías que Paco Fernández, el doctor Paco Fernández, que en paz descanse, eh, hizo el índice del instructor, hay que ver en qué, en qué condiciones quedó y, y se puede, se puede completar. Así es, hay así otros es. periódicos también otras publicaciones que, que sí son dignas de rescatarse que era lo que nos proponíamos nosotros en la maestría no rescatar la literatura de aguascalientes y bueno algo se ha hecho pero pues ya nos hicimos más grandes y, y ya no le entramos con las mismas ganas pero hay muchas generaciones que vienen atrás y, y que pueden que pueden trabajar con esto yo entiendo que del periódico la imitación también está hecho el, el índice bueno trabajó Adelina en, en su tesis uh -huh. este pero no sé si algún intento de publicación que también valdría la pena pues fue el, per, el primer periódico ¿no? uh -huh. ajá y era eminentemente literario la imitación totalmente sí, sí. ahí aparece la la novelita de Ángela y Ricardo ajá uh -huh. que es, en teoría sería la primera novela escrita en Aguascalientes sí ¿verdad? incluso yo diría que ¿Por qué no trabajar conjuntamente entre las disciplinas? Uh -huh. La gente de letras hispánicas con la gente de, de historia, estudiantes uh -huh. o, o bien investigadores, profesores. Uh -huh. Y hacer algo conjunto. Sí, Entonces esa horizontalidad que debe de haber no, en se, enrique, la se enriquecería muchísimo investigaciones de esta índole, ¿no? Claro. Aprovechando la realización de índices, sí. ¿verdad? Y otro tipo de, de trabajos. Uh -huh. Podemos armar un cursito intersemestral. Podría ser bueno, sí, uh -huh. en, en donde participáramos varios eh, con, con esta idea, ¿no? De, Ajá. De, de cómo se hace un índice y, uh -huh. y, y con qué, eh, vamos, con qué, qué tan necesitados estamos en Aguascalientes de, de hacer varios. Sí, ¿no? sí, sería excelente. De sacar sus bondades, ¿no? Su, su potencial claro. Ajá. Sí. puede ser mucho. Sí, sí, la, la, la utilidad que tiene un índice es indiscutible. Porque ahí ya tienes el panorama completo de una publicación, eh, señalado las fechas, los días en que se publicó, el número de ejemplar en que está, la página en la que la encuentras y de qué se trata. Entonces, se me ocurre que los estudiantes de artes escénicas deberían de ver qué tipo de teatro se veía en ese tiempo. Y aquí aparecen algunas crónicas muy interesantes, ¿no? Sí. De las obras que se presentaban, que se, uh -huh. que se sí. eh, daban a conocer en Aguascalientes. Uh -huh. Se hace la crónica, uh -huh. pues habría que ver eh, cómo andábamos en eso. Sí, y hasta Vería replicarlas, poco. ¿no? Hasta replicarlas. ¿Por qué sí. no pensar en que se represente una, una obra de teatro hoy en día que haya sido puesta en escena hace 130 años? Sí. Puede ser. Bueno, Señora López de... Chinchunchan de Josefe Chin uh -huh. López. No, no. De José Felizondo, de José perdón. José Felizondo, sí. Eh, es, sí no ya, lo, ya lo trabajaron, ¿no? Ajá. Los, los estudiantes. Creo sí. que fue un, un trabajo interdisciplinario de todo el centro. Sí, sí. sí. Bueno, pues Pero... invito a, a todos a leer el fandango. De nuevo le agradezco a Yola, a Luciano, que hayan estado conmigo y que hayan participado en esta presentación. Y a la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que sigue acogiéndonos, aunque ya nos haya jubilado. Muchas gracias. La Universidad Autónoma de Aguascalientes agradece la participación de nuestros invitados, así como del público que nos acompaña. El Fandango, Periódico Político y Demócrata 1887-1896, Índices, lo pueden adquirir en la Librería de la Universidad, que está ubicada en el edificio Infoteca con un horario de lunes a viernes de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Muchas gracias.